No, Palau, Río Natura aguantó tipo no primero tempo, pero na segunda metade un Barcelona poderoso, no tiro e no rebote ofensivo, resolveu pola vía rápida. Testemunha do partido foi ese home, Pat Riley, agora presidente dos Miami Heat. Tamén estaba Stan Van Gundy, adestrador dos Pistons de Detroit. Os dous observaron a Mario Ezonja. Seguro que no primeiro tempo tamén tomaron nota dos tapóns de Maxi Kleber e da gran actuación de Adam Baczynski, que anotou 20 puntos. O Río Natura chegou vivo descanso, 34-30. Pero o terceiro cuarto foi determinante. Un parcial de 16-2 pro Barcelona rachou definitivamente este encontro. Falta intensidad, quizás, ¿no? Y no estar al nivel que ellos han puesto, ¿no? Y no hemos sido capaces de mermar esa sangría que ya había empezado a mitad del segundo cuarto. Yo creo que es porque físicamente el Barcelona se ha impuesto, ¿no?